La menopausia, los síntomas que más frecuentes se presentan son síntomas que llamamos síntomas vasomotores. Esos síntomas vasomotores son los más frecuentes que una mujer puede tener a la hora de la menopausia. Consisten en tener periodos de calor durante el día, sudoración, sobre todo en las noches, y a veces unos cambios de temperatura corporal que siente la mujer que le baja el calor de arriba hacia abajo. Esos son los principales síntomas que muchas mujeres, cuando empieza a disminuir sus hormonas, empiezan a tener. Y hay síntomas ya que se van agregando en muchas mujeres, como puede ser la irritabilidad. La mujer se vuelve más irritable, la mujer se tiene un poquito más de depresiones en ciertas, o tristeza. Hay mujeres que tienen la piel más seca, mujeres que refieren que tienen sintomatología de tener molestias de resequedad vaginal, dolor en la relación sexual, o incluso hay mujeres que se les seca las mucosas, tanto de los ojos como la vaginal. Y también hay síntomas urinarios. La mujer que tiene menopausia puede sentir a veces ligera incontinencia urinaria, o sobre todo, como dije, a veces molestias cuando tienen relaciones sexuales. Esos síntomas son los más frecuentes. Hay otros como el insomnio, otros como la falta de la disminución del apetito sexual, o sea, de la libido, que también se van incrementando con la menopausia. Esos son los principales síntomas que puede tener una mujer durante el periodo de la menopausia.